Pues en primaria actualmente tiene que hacer frente al seguimiento telefónico de todos esos pacientes que se han ido y que se han dado de alta en los distintos hospitales, con lo que la sobrecarga que van a tener a partir de ahora va a ser bastante importante. Aparte, cuando se llegue a la segunda fase de los estudios, que se harán serologías y test a la población y a los contactos de la población, los va a tener que hacer atención primaria, con lo que es vital que se refuerce la atención primaria. Es un ámbito que con la apertura de IFEMA y la situación de escalada en el COVID se ha ido debilitando muchísimo, cuando debería haber sido la primera línea en reforzar para garantizar que los pacientes podían permanecer en el domicilio con ciertas garantías. O sea, primaria ha hecho un esfuerzo tremendo ahora y lo ha hecho durante el COVID, pero es que lo que viene después va a ser aún mayor. Entonces, tenemos que reforzar la primaria y a la vez no dejar de lado las residencias. Los principales focos de fallecimientos entre la población en la Comunidad de Madrid han sido las residencias, más de 4.000 fallecidos en residencias. No están medicalizadas todavía las residencias y se anunció el 12 de marzo. Hay que medicalizar las residencias para garantizar que en esta fase de desescalada no hay un brote en las residencias, porque si hay un brote en una residencia, las consecuencias son letales para los usuarios de estas residencias. Por lo que es importante dotar de profesionales sanitarios y no sanitarios suficientes a las residencias de ancianos. Esta mañana ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid la intención de renovar a todos los profesionales que se ha contratado por la pandemia de COVID-19 hasta el 31 de diciembre. Esta era una reivindicación que nosotros hemos hecho desde que empezó la pandemia, porque hay que atender todavía a los pacientes que se han dado de alta, puede haber nuevos repuntes y aparte el personal tiene que descansar. Como hemos dicho antes, hay que reforzar también las residencias y la atención primaria. La atención a domicilio, la hospitalización a domicilio de distintos hospitales, habría que potenciarla también y ampliar las plantillas para que no nos vuelva a pillar en fuera de juego en caso de haber un repunte de la pandemia.